dale. El Pechito, increíble lo que pasó, ¿no, Pecho? Sí, era increíble. No me voy a reír porque no es para reírse, la verdad que nunca, ni siquiera en una carrera de karting amateur vi un error así. Nada, una combinación de errores del parte del equipo Andretti, que lo largan a la costa sin verme que venía, y la costa que venía mirando para abajo, venía mirando el volante o no sé qué venía mirando, me lo reconoció, inclusive que él frena cuando siente el golpe. Así que no, yo estaba en la mitad de su garaje. Si levantaba ya estaba ahí, si aceleraba no podía porque venía con el limitador de boxe, así que no podía ir más rápido, así que nada que pudiera haber hecho diferente, o sea, se dio así, una pena, la verdad que no hay, lo que más duele es que hay mucho trabajo, de que había un potencial bárbaro para esta carrera, porque haber quedado cuarto en la práctica 2, sin haber hecho el segundo intento de clasificación y con algún que otro error que se podría haber corregido, estábamos para pelear, estábamos en un buen grupo de clasificación. Así que eso es lo que más duele. Es muy difícil digerirlo, pero al mismo momento tampoco se puede cambiar nada. O sea, ahora todo sigue y hay que tratar de mirar para adelante y tratar de hacer una carrera razonable. Esperemos que el auto funcione. De hecho, es increíble, no se puede redondear un buen fin de semana de que estás en el Dragon Racing, ¿eh? Sí, bueno, pero esto no fue culpa nuestra, esto... No, no, es un problema... La verdad es que se venía redondeando bastante bien, se había trabajado inteligente, habíamos hecho todo bien también para la goma, teníamos creo que la mejor posibilidad, me sentía muy cómodo, sabía que tenía todo para hacer por lo menos lo mejor de nuestro potencial. Se dio así, la verdad que... increíble, pero ahora hay que mirar para adelante, a juntar energía, a hacer lo mejor que se pueda. Me imagino que ahora las expectativas cambian totalmente, no. Pechito. ¿A qué se aspira ahora largando desde el fondo? Largué el fondo también en punta, así que... No, lo único que espero es que el auto funcione bien, de tener un auto que me permita divertirme, avanzar, y después ver, después puede pasar muchas cosas. Es muy probable que la estrategia sea ir agresivo, digamos, lo contrario a Punta del Este en principio, tratar de avanzar mucho y esperar el milagro con un safety car o con un furcorciero que me permita hacer el cambio de auto y seguir en carrera. ¿Las condiciones de la pista lo permitirán? ¿Hay lugares de sobrepaso? Eso es muy difícil, la primera vez que corremos acá. No creo que sea fácil, pero veremos. Suerte, Pechito. Gracias, saludos grandes a todos. Gracias.